10 negritos de Agatha Christie, creo. Con Agatha Christie, sin duda. Sí. Ahora estoy releyendo Ventajas de viajar en tren de Antonio Lejudo. Me emociono muchísimo, se me suelen escapar las lágrimas y suelo celebrarlo con la familia y no sé, jugar un poco con el libro, ojearlo mucho, no sé. Prepararme un café y tomármelo una vez que se me ha enfriado. Soy un poco raro para eso. Soy de los lectores odiosos que doblan las esquinas y no lo hago siempre, pero es verdad que es algo que hago bastante y me da un poco de reparo mirarlo. Lo suelo hacer en páginas de sucesos, fíjate. Me meto en muchas noticias de extranjeras y demás y de ahí suelo tirar mucho nombre. Pues no soy de visitarlas en Idealista, pero sí las visito por Google Street View, que la verdad que me apasiona pasear cerca de ellas y ver cómo son y fijarme en el forjado de los balcones. No sé, soy muy curioso para eso. Es compatible, pero es muy complicada, especialmente con los dos peques que tengo, que tienen 2 y 4 años, y quieres pasar mucho tiempo con ellos, ellos no entienden todavía lo que es trabajar y te pegan en el despacho queriendo jugar y al final es complicado. Lo compenso mucho escribiendo por la noche de madrugada. Buena pregunta. Un título ajeno. La Casa de los Espíritus creo que es un titulazo de Isabel Allende. Lluvia, lluvia, sin duda. Es verdad que aquí la tengo poco porque soy de Málaga, pero lluvia. Y todas las infelices lo son a su manera. voy a regalar el arte de engañar el karma a varias amigas que tengo. A cualquier persona que busque un libro que atraparse y que sienta que no conecta tanto con los libros y que necesita algo que de verdad la absorba.